ya estoy de vuelta con otra canción más de Real Book. Esta vez una canción más de Duke Ellington, de quien ya hemos analizado varias canciones. Esta canción en particular es una canción con la forma AABA, pero que tiene la particularidad de que en la parte B pues queda libre, no se ha escrito ninguna melodía. Por lo tanto, vamos a decir que en esta parte B lo que vamos a hacer es que vamos a improvisar, ¿ok? Entonces tenemos pues una parte A de 8 compases, como cualquier canción AABA. En esta forma AABA, creo que no había mencionado, también se le llama en inglés como Rhythm Changes. Porque se basa en una canción muy famosa que se llamaba así y que fue de las primeras que utilizó esta forma. Y que por supuesto, como hemos hablado en videos anteriores, es la forma más común en la que encontramos los estándares de jazz del Real Book y en general. Luego tenemos nuevamente para finalizar la parte A, que viene a ser exactamente igual que la primera, con una ligera variación al final. Realmente es una canción muy sencilla y además bastante interesante para tocar a velocidades rápidas. Pero hay una versión de Wes Montgomery que no hemos tenido el gusto de analizar ninguna canción de Wes Montgomery todavía, pero pues algunas versiones de Wes Montgomery están por ahí, como esta canción también. En algún momento hablaremos de Wes Montgomery. Ahora nos vamos a ir al análisis entonces de esta canción. Tenemos tonalidad si bemol, primer grado, sexto grado, segundo grado, quinto grado, tercer grado, sexto grado, segundo grado y quinto grado. Hasta acá nada del otro mundo. Tenemos quinto grado del cuarto. Cuando tenemos el quinto grado del cuarto, la escala correspondiente es mixolidio. Tenemos el cuarto con su modo lidio. Tenemos el disminuido, que tendría la intención de resolver el quinto grado, pero en lugar de eso lo hace hacia el primer grado. Tenemos sexto grado, segundo y quinto grado. Y en la parte B lo que tenemos es una extensión de dominantes. Todos estos acordes que vemos en la parte B, sobre la cual por supuesto es donde vamos a hacer la improvisación, todos estos acordes tienen la intención de resolver al acorde si bemol max 7, el primer acorde de la última parte A de la canción. Y pues fa 7 vendría a ser el dominante de si bemol, a su vez do 7 es el dominante de fa, a su vez sol 7 es el dominante de sol, de do, y re 7 es el dominante de sol. Así que re 7 es el dominante del dominante del dominante del dominante de si bemol. ¿Cómo improvisamos sobre esta sección de acordes? Bueno, creo que hay libertad, sobre todo en dominantes, de poder utilizar la escala mixolidia que queramos. Todos estos acordes tienen disponibles el uso de las tensiones bemol 9, sostenido 9, bemol trecena. Es decir, el uso de tensiones es libre y permitido, por lo cual puedes utilizar cualquier tipo de escala mixolidia que quieras. Desde un punto de vista un poco más formal, tendríamos que asignarle las escalas según el acorde al que tienen la intención de resolver. Por ejemplo, re 7 tendría la extensión de resolver hacia el sexto grado y por lo tanto utiliza mixolidio bemol 9, bemol 13. Sol 7 tiene la intención, o tendría la intención, de resolver al segundo grado y por lo tanto utiliza mixolidio bemol 13, por lo menos, pero puede ser mixo bemol 9, bemol 13 también. Do 7 tiene la intención de resolver al quinto grado, por lo tanto usa mixolidio. Y fa 7 es el quinto grado, utiliza también mixolidio. Es todo por ahora, familia. No olvides descargarte el libro y el análisis en PDF. Nos vemos en el próximo video.